Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde la calle Quinta con carrera 16 en el norte de Bucaramanga, en donde la Secretaría del Interior pues ha dirigido con un grupo coordinado como es el Cuerpo de Bomberos, la Policía también Nacional, acompañando todo este operativo que ya avanza en un 60%. Se trata de la recuperación total del sector conocido como La Virgen aquí en el norte de Bucaramanga. Pues lo que ellos han dicho es que 50 establecimientos ya fueron sellados por no cumplir con las normas como lo eran las reglas higiénico-sanitarias, además con la seguridad y la legalidad para su funcionamiento aquí en esta zona de la capital de Santander, además de un trabajo especial que se está haciendo con los habitantes de calle y también con los sitios que funcionan como expendio de alucinógenos. 50 establecimientos que funcionaban en la ilegalidad y que no se acogieron al plazo que dio la alcaldía de Bucaramanga para mejorar sus condiciones fueron sellados. Hace un mes hicimos el primer operativo, avisamos la parte preventiva, le dijimos a los dueños de establecimientos que debían arreglar en la informalidad y en la ilegalidad en que se encontraban, y en este momento pues ya definitivamente terminando los plazos estamos haciendo los sellamientos. Vemos que un 40% de los establecimientos no nos cumplieron. De igual forma, la recuperación del espacio público también hace parte de este operativo que avanza de manera significativa en el norte de la capital de Santander. De la misma manera se viene trabajando con habitantes de calle, que lo vamos a trabajar, se van a arreglar todo el tema de vías, de reparcheo de vías, andenes, alumbrado público, toda una inversión que hace la administración y que empieza aproximadamente en unos 8 o 10 días. Me parece muy bien porque ayuda al tránsito vehicular y aquí hay mucha delincuencia. Bueno, me parece bien que el espacio público sea organizado. Los habitantes de calle que deambulaban por esta zona sin ningún tipo de apoyo y protección fueron trasladados a los hogares de paso dispuestos por la administración municipal. Teníamos negocios que ejercían su actividad en los andenes y en la calle. Todo el tema de carrocerías, todo el tema de pintura de vehículos, ellos pueden desarrollar su actividad, pero al interior de su negocio. La intervención fue realizada por la Secretaría del Interior de Bucaramanga y busca recuperar este sector que fue por mucho tiempo considerado como la calle del humo. Bueno, recordamos que estos operativos se han realizado también en otros sectores de la ciudad como es el centro de Bucaramanga. Ahora pues se hace en el norte en cumplimiento de la orden que ha dado el gobierno nacional. Es toda la información por ahora. Me despido, Carmen Mejía, Oriente Noticias.